Pues buenos días a las segundas jornadas europeas de arqueología y a nuestra segunda jornada también del ciclo de mesas redondas dedicadas a los 20 años del programa de ayudas del Ministerio de Cultura a excavaciones arqueológicas en el exterior, los proyectos arqueológicos en el exterior. Nos trasladamos de continente, nos vamos a América con uno de los proyectos más señeros y más bonitos que han acompañado prácticamente estos 20 años de programa de ayudas, posiblemente junto con el proyecto de La Puntilla en Perú del profesor Pedro Castro, que yo creo que nos acompaña. Sí, yo creo que nos acompaña, le saludamos y que desde aquí le emplazamos a las próximas jornadas que dediquemos a estos proyectos, como también Alessandra Pezzi, que creo que también nos ve. Codirectora del proyecto de Teotihuacán, pues como os decía, este proyecto del que vamos a hablar hoy es uno de los más bonitos, de los más señeros. Nos acompañan los codirectores del proyecto arqueológico de La Blanca en Guatemala, a los que saludamos ya, a Cristina Vidal, a Gaspar Muñoz. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias a Buenas. vosotros. Y antes de empezar a hablar de este precioso proyecto, sí que os quería comentar respecto a las Jornadas Europeas de Arqueología un par de cuestiones. Una es que podéis, en la página web del Instituto del Patrimonio Cultural de España, podéis ver en el micrositio las actividades que están organizando otras instituciones, nuestros compañeros del Museo de América, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, así como las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, las Baleares, pues podéis ver, tenéis enlaces a todas las propuestas, la mayoría online por la situación, por desgracia, que estamos padeciendo en los últimos meses, pero llenas de actividades interesantes. También hay otras charlas a las que podéis asistir a lo largo de este fin de semana. Y empezamos a hablar de La Blanca con sus dos codirectores que tienen una larga trayectoria de investigación en Mesoamérica. Cristina Vidal, si no recuerdo mal, yo creo que tú ya participabas en proyectos arqueológicos allá por los 80 en México y luego ya te fuiste metiendo a la zona, al corazón del mundo maya, a Guatemala. Creo que también investigaste en Tikal, ¿no? El gran templo 5 de Tikal. Y luego habéis desarrollado, me gusta insistir en lo bonito de vuestro proyecto, porque es un proyecto no solo de investigación, sino también de convivencia social, de cooperación con las comunidades de la zona de Petén y que tiene muchas vertientes en los 15 años que habéis estado trabajando allí. A mí me gustaría empezar por preguntaros cómo surge el proyecto de La Blanca en Guatemala. Muy bien, muchas gracias Isaac. Muy buenos días a todos. Antes de nada, enhorabuena por esta iniciativa de dar a conocer algunos de los proyectos que se desarrollan desde el instituto y que de verdad que son unas acciones muy, muy valoradas en el ámbito de la arqueología y así lo he estado demostrando estos días. Bien, pues el origen de lo que es el proyecto La Blanca viene porque nosotros ya llevábamos, como has mencionado antes, pues bastantes años de trabajar en el área maya. Habíamos empezado efectivamente en el norte de Yucatán, en el proyecto Oxkintoc. Luego fuimos bajando, llegamos a Guatemala, ahí estuvimos en distintos proyectos. Uno de los últimos pues, fue en Tikal, ¿no? Como sabéis, Tikal fue la capital de uno de los reinos mayas más poderosos de la antigüedad. Y bueno, pues enfrentarnos a trabajar con esos grandes templos piramidales, templo 1, templo 5, pues obviamente una experiencia única. Sin embargo, llegó un momento en que queríamos ver y conocer e investigar más en otros sitios que fueran, digamos, asentamientos urbanos más pequeños, es decir, no una gran capital de un reino como era Tikal, sino otros más pequeños para ver cómo eran las formas de vida en la antigüedad en maya en esos lugares. Eso por un lado. Por otro, teníamos ya desde entonces la intención de desarrollar un proyecto en el que pudiéramos integrar a las comunidades, a los habitantes, los pobladores, el entorno de las ruinas arqueológicas, con lo cual eso implicaba que no podíamos estar dentro de lo que se conoce como la biosfera, ¿verdad? Del área maya, es decir,
la zona de la selva, donde solo hay ruinas arqueológicas, no hay comunidades. Y también, como bueno, nosotros somos profesores aquí en, en nuestras universidades en Valencia, la posibilidad de integrar a nuestros estudiantes, sobre todo de doctorado, para que pudieran realizar sus tesis doctorales, sus trabajos, en un proyecto, digamos, abarcable. Y bueno, pues esa era más o menos la idea que teníamos. Y consideramos que en esta zona donde se encuentra La Blanca, que es un gran valle fluvial, el Valle del Mopán, en el departamento de Petén, era una zona donde había muchísimos asentamientos urbanos, pero una región poco explorada arqueológicamente hasta ese momento. Entonces nos pareció atractivo. Y pues también nuestra intención seguir trabajando con la arquitectura, sobre todo porque llevamos muchos años de trabajar en la arquitectura maya, pues era importante que el sitio pues exhibiera vestigios arquitectónicos de relevancia. Y entonces creo, Gaspar, que fue ya en los años 90, ¿no? Sí. Habíamos estado en La Blanca. Sí, habíamos hecho algunas visitas previamente al sitio. El sitio estaba abandonado. Era un sitio que había tenido vigilancia en una época, pero nunca se había excavado. Pero se abandonó la vigilancia años atrás. Y realmente era un sitio impresionante por lo que se podía percibir de los montículos y del tamaño de la arquitectura que tenía, con algunos lienzos de sillares de gran tamaño, y también se podía entender que era un sitio muy interesante, quizá con muy pocas referencias, alguna referencia de principios del siglo XX, de los primeros exploradores que pasaron por allí y tomaron alguna fotografía, alguna reseña, pero no había un estudio todavía en profundidad del sitio. Así que era un sitio pues interesante por el tamaño, no muy grande, vinculado a unas aldeas, a una población activa, y lo cual ofrecía una posibilidad muy interesante para nuestra idea de hacer un proyecto de científico, de excavación, pero también vinculado con el patrimonio, con el desarrollo. Claro, porque ahora con la tecnología LIDAR, con las nuevas metodologías, es más fácil detectar posibles restos constructivos o líneas que podrían ser parte del viario maya, pero en vuestro caso fue la prospección de toda la vida por la selva, dura prospección por la selva de Guatemala, la que os llevó a encontrar el gran asentamiento urbano de La Blanca. Sí, bueno, en la zona en la que estamos no es exactamente propiamente selva, porque es una selva ya muy domesticada, es decir, porque es una zona que se colonizó en los años 60, se llevó población de otras zonas de Guatemala allí y se repartieron terrenos para trabajos de cultivo y de ganadería. Entonces, hay muchas zonas en que ha habido talas, pero sin embargo la parte de La Blanca sí que quedaba con ese carácter de selva porque no se trabajaba en ella, ¿no? Las zonas en que hay montículos y hay restos arqueológicos no les interesa a los ganaderos ni a los agricultores, ¿no? Entonces sí que era una isla selvática en un punto del valle del río Mopán. Y sigue siendo todavía es muy bonito, porque la verdad que el valle es precioso. Entonces, bueno, están las parcelas, están ahí el ganado, que va, claro, como es zona fluvial, están todos por ahí dispersos. Y luego, ahí en mitad, como una isla de selva, las ruinas de La Blanca. Y nosotros también quisimos, ante la amenaza de esa deforestación, ¿verdad?, pues intentar preservar también los valores naturales, ¿no?, del lugar. Y bueno, pues sí, ya tenemos familia de monos, de aves maravillosas, de tucanes, etcétera, que ya están llegando al sitio porque les dejamos agua, etcétera. Y eso cuando llegamos, pues no había tantos animales. Hay monos aulladores de los de la selva. Sí, sí, efectivamente. Conoces, ¿verdad? Recuerdo una sensación impresionante de estas que te acompaña toda la vida subiendo una de las pirámides de Bonampak. En lo alto del todo ya se ven las copas, ¿no?, de los árboles de la selva, y al atardecer empezaban los monos aulladores con sus sonidos. Y además se iban acercando, o por lo menos esa era la sensación que a uno le daba, que se iban acercando. La experiencia. Pueden ser peligrosos, porque a veces se enojan si estás ahí, entonces de repente te tiran un
coco, lo que sea. hay que tener cuidado con ellos. Pero nosotros, la verdad, que nuestra familia de monos de la Blanca es muy, muy simpática. Cada año que vamos se reproducen más. Y además siempre van a vernos al final, al atardecer, ¿no? Ya estamos acabando la excavación del día, ya van tomando posesión. Ay, qué bonito. Pues sí. Bueno, no cabe duda de que las excavaciones en La Blanca están ofreciendo una riqueza arqueológica inmensa, con sus espectaculares construcciones palaciegas, están decoradas con pintura mural, con relieves de gran calidad. Después de estos 15 años excavando, sí que me gustaría que nos comentarais cuáles creéis que han sido los principales resultados científicos que habéis alcanzado en vuestras investigaciones. Bueno, claro, 15 años son muchos. El área maya es muy agradecida en arqueología, con lo cual la verdad que los resultados pues, son también abundantes. Quizás los resultados, pues esos científicos ya muy elaborados, pues son los que han desarrollado nuestros investigadores, nuestros estudiantes, a través de sus tesis doctorales, 10, 11 tesis que han salido realizadas en el seno del proyecto, dirigidas por nosotros o por nuestra colega también Begoña Carrascosa, que es la que lleva la parte de restauración. Y bueno, pues ahí están pues esos trabajos específicos de acuerdo a la especialidad de cada uno. Y bueno, por supuesto, luego ya en las publicaciones. Ahora sí, como pregunta general, ¿cuáles serían las más relevantes? Bueno, ya hemos dicho antes que si escogimos La Blanca era sobre todo por su arquitectura, con lo cual el haber exhumado esos palacios, esos edificios, sacarlos a la luz y comprobar la grandeza y la calidad de esas arquitecturas, pues la verdad que es muy importante porque ya hemos dicho que La Blanca es un sitio relativamente pequeño, claro, si lo comparamos con Tikal, con Uxmal, con Chichen Itza, con otras ciudades mayas, ¿no? Cuando uno está excavando allí es enorme porque no acabaría en toda una vida, pero bueno, es relativamente pequeño comparado con esas grandes ciudades. Y aún así, los palacios, pues son más, o sea, las estancias interiores de esos palacios son todavía más grandes que las de cualquier palacio de otro sitio del área maya. Eso llama poderosamente la atención. ¿Por qué, verdad? Construyeron esos palacios aquí. Si a eso añadimos que están plagados de grafitos y en lo que es otro de los edificios que hemos trabajado, que es un edificio en el interior del basamento, en una subestructura también de pinturas murales y de relieves escultóricos, bueno, pues eso es, desde luego es una importante aportación para esta región. Pero es que además no solo trabajamos en La Blanca, ¿no? Porque nosotros teníamos la idea, la vocación de que fuera un proyecto regional. También trabajamos en otro asentamiento urbano de ese mismo entorno, del Valle del Mopán, que se llama Chilonche, ¿no? Y ahí pues también los hallazgos han sido muy relevantes, estáis viendo, ¿verdad? En pantalla las magníficas pinturas murales que tuvimos la ocasión de encontrar. Antes Isaac comentaba que había estado en Bonampak. Bonampak es de los pocos sitios en el área maya donde se conservan pinturas murales pues bastante bien comparado con lo que es el resto, porque claro, en unas condiciones de extrema humedad como es la selva maya, es imposible que la pintura mural se conserve, no porque los mayas no lo pintaran todo, que lo pintaban todo, es decir, los edificios por fuera, generalmente de color rojo, y luego el interior plagado de escenas figurativas, como estáis viendo en pantalla. Pero es muy difícil que se encuentren murales en relativamente buen estado de conservación pues, para poder estudiarlos. Entonces, claro, el hallazgo este de Chilonche ha sido excepcional. Yo recuerdo, Cristina, que llegó a ser portada de varias revistas especializadas, de las revistas de arqueología maya. Recuerdo en Ciudad de México, no sé si 2014-2015, el Instituto Nacional de Historia y Antropología lo llevó como uno de los grandes hallazgos del año para el mundo maya. Sí, no, la verdad es que fue un hallazgo importante. Y no solo ha sido portada de revistas especializadas de arqueología, sino hace poco nos pidieron también para un libro de Alfaguara, de Rey Rosa, ¿no? De un literato guatemalteco, una novela, y nos pidió Alfaguara si podían incluir las pinturas como portada, así que llevamos también Chilonche a la literatura. ¿Nos podéis explicar qué narran
las pinturas, qué escena nos cuentan? ¿Quieres contarte? Sí, bueno, vamos a ver, aquí estamos viendo solamente un pequeño trozo, porque estas pinturas están en los tres lienzos de pared de una sala de un palacio de Chilonché, y ocupan, este trocito que vemos es un pequeño trozo de la escena principal, que, bueno, aquí se puede apreciar, es como una batalla, ¿no? Una pelea, parece que con arrojando piedras, por lo que se puede percibir ahí, que es algo que tiene precedentes también en las pinturas de Bonampak. Y vemos además una cosa muy interesante que aquí se puede percibir, que es que están utilizando dos planos. Están haciendo una pintura en la que el artista, el que está decorando esta pared, está utilizando como una perspectiva primitiva, ¿no? Y esto, pensemos que esto estamos hablando del siglo VIII, o sea que es una cosa que posiblemente en Europa todavía estaríamos en mantilla en estas cosas. Y, sí. O sea, que tienen el interés, primero, de que se conservaron muy bien para la zona en la que estamos y que suponemos que es porque se produjo un efecto parecido a no que lo fuera técnicamente, pero que es un efecto parecido a la pintura al fresco, es decir, que al hacerlo en un sitio con gran humedad ambiente, pues se produjo un efecto parecido que la protegió. A la vez que fue un sitio clausurado, ¿no? Que nosotros entramos ahí cuando este cuarto fue clausurado por los mayas en una transformación del edificio y lo cerraron totalmente y lo rellenaron de piedra a la altura de las pinturas, ¿no? Y quedó pues durante muchos años, miles de años, o mil años más o menos, totalmente clausurado, lo que también permitió que se conservara mejor. Y la escena esta principal, que es el lienzo más largo de la sala, es una batalla de dos bandos, ¿no? Con unos personajes peculiares. Y luego las otras dos paredes tienen como unas escenas palaciegas, de unas ofrendas, un personaje principal que parece que es, bueno, una persona un poco deforme y muy caracterizado. Y luego también otra escena en el lado contrario, en el lado sur de la sala, en que se ven también, pues parece que unas escenas antiguas, históricas, también de la vida quizá de ese personaje. Todavía no sabemos muchos más datos, estamos trabajando en la posible desciframiento de los textos jeroglíficos que tienen y vamos a intentar dar a ver una primera versión, ¿no?, de lo que sería el contenido de esta sala. Bueno, una de las protagonistas que no se ve aquí en este fragmento es una mujer, ¿no? Entonces tiene una importante... un importante protagonismo en estas pinturas y creemos que era la señora principal, ¿no?, la princesa de este sitio, que obviamente en la antigüedad no se llamaba Chilonché, sino que se llamaría Kampat, y es muy posible que la historia esté relacionada con su hijo, ¿no?, que sería el heredero. Pero bueno, también el que esté representada esta mujer maya con tanto protagonismo en la pintura mural, pues fue algo que también nos alegró mucho, ¿no? La vestida preciosa, ¿no?, un vestido maya con todo un diseño geométrico espectacular. Y en cuanto a la vertiente social, para vuestro proyecto siempre ha sido muy importante la cooperación con las comunidades locales. Habéis hecho incluso arqueología experimental con técnicas tradicionales que posiblemente su origen sea ya maya clásico o anterior, recuperación de las formas de encalar o de la arquitectura tradicional para utilizarla a la hora de proteger los restos arquitectónicos, la participación de las comunidades del entorno de Petén en vuestros proyectos. Nos gustaría que nos hablarais de toda esa vertiente social y también, al hilo de ello, pues vuestras experiencias personales en estos 15 años de proyecto. Bueno, como decíamos antes, uno de los objetivos de poner en marcha este proyecto era ese, el que pudiéramos trabajar conjuntamente con las comunidades, concretamente en este caso, sobre todo con la comunidad de La Blanca, que está a menos de 2 kilómetros de las ruinas arqueológicas. Y yo creo que de todos nuestros trabajos, pues este ha sido obviamente el más enriquecedor por tantos años trabajando, ¿verdad?, codo a codo con ellos. Por supuesto, en toda excavación arqueológica siempre se genera una importante relación con los trabajadores, pero bueno, nosotros quisimos ir un poco más allá
Y entonces, desde el principio, yo creo que desde el primer año, empezamos a impartir talleres en lo que era la sensibilización para la conservación del patrimonio, talleres que cada vez fueron cobrando mayor relevancia. Y sobre todo, nuestra idea era que los habitantes, los pobladores del entorno, sintieran este patrimonio como suyo. Porque cuando nosotros llegamos aquí, en realidad estas ruinas arqueológicas para ellos las veían como un lugar incómodo, porque obviamente ahí no se podía cultivar o llevar al ganado, y no tenían ningún tipo de sentimiento de identidad, de pertenencia, de que esto pues fuera eso, una herencia del pasado. Pues por lo que sea, ¿no? Ellos consideraban que las cosas antiguas como esta eran más bien, nos decían, sí, eso se ve que lo habrán construido las tribus perdidas de Israel, o, es decir, relacionaban la antigüedad con episodios bíblicos que, bueno, que escuchaban en las iglesias a las que acuden, pero no como eso, como un patrimonio de ellos que es de una riqueza excepcional. Entonces, pues estuvimos trabajando desde el principio en ello, sobre todo además porque también al hacerlo eso como suyo, contribuiríamos a paliar esta lacra tremenda en el área maya, que es el expolio y el saqueo arqueológico, ¿no? Es decir, como este patrimonio no lo consideran algo importante, pues la única manera de sacarle algún beneficio es a través del saqueo y del expolio. Y esto pues era algo que estábamos pues nosotros muy interesados en poder resolver. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido todo esto ha dado muy buenos frutos. Luego los talleres cada vez continuaron, digamos, haciéndose cada vez más, más complejos, a petición también de la gente de allí. Y, claro, para ellos es muy importante lo que sería la salida económica, ¿no? El beneficio económico que se puede obtener. Entonces ya fueron ellos los que nos iban pidiendo qué tipo de talleres querían. Y bueno, pues una salida obvia cuando se pone en valor un patrimonio de esta categoría era el prepararlos como guías de turismo, anfitriones comunitarios. Para ello, por supuesto, sí que lo hicimos con el apoyo de nuestros colegas de allí, guatemaltecos, porque la verdad que son cursos de muchas horas, de mucho tiempo, que se desarrollaban a lo largo del año. Y en este caso pues nos apoyó el Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, dando este tipo de capacitaciones, de formaciones. En los últimos años también una asociación petenera, Galam, se unió para apoyarnos en la iniciativa y bueno, pues ahora ya tienen gran parte de ellos pues, sus títulos de guías o certificaciones pues para poder desarrollar otra actividad al margen de su trabajo, pues trabajo en la tierra. Pero lo que decías antes, Isaac, de experiencia así de como de arqueología experimental, hay una anécdota muy bonita, contar ahora a Gaspar de cuando hicimos la maqueta, ¿verdad? Para el centro de visitantes. Bueno, eso una cosa muy importante también dentro de todas las operaciones que hicimos vinculadas a la puesta en valor y al desarrollo fue el hacer un centro de visitantes que sirviera de apoyo para que fomentara la llegada de visitas organizadas o de pequeño tamaño, pero suficiente para que se pueda empezando a tener movimiento. Y en ese centro, aparte de poner unos paneles explicativos de la excavación y de los procesos y de los datos que había sobre la actividad de la antigua sociedad de La Blanca, también decidimos hacer una maqueta de una de las bóvedas mayas. Entonces, pero la hicimos a escala 1.5, es decir, había que tallar los pilares en piedra, porque eran piedra, ¿no? Pero a la quinta parte de su tamaño real, ¿no? Entonces, con eso y con los albañiles que trabajaban con nosotros en restauración, que había un experto en restaurar bóvedas, pero que nunca había tenido que afrontar ese problema, ¿no? Hicimos una bóveda que la tenemos ahí, una maqueta a escala 1.5 de una de las bóvedas y seccionada para que se viera toda la posición de todos los materiales. Y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Tanto para ellos, que aprendieron también muchas cosas de cómo se construye una bóveda, y como para que se vea y que la gente pueda verlo y ver en la realidad, ¿no? Cómo es esa. Si no recuerdo mal, Gaspar, la bóveda más ancha descubierta ha sido la Blanca. Bueno, eso es una cosa que, curiosamente, después de toda una serie de estudios, pues hemos comprobado que la bóveda de la sala principal del palacio, que llamamos el Palacio de Oriente, está ahí en Oriente, el Palacio de Oriente de La Blanca,
o el 6J1, la nomenclatura de la excavación, esas nomenclaturas tan feas siempre. Que son así. Bueno, pues este palacio, la sala principal, tiene el tamaño mayor de luz, ¿no?, de anchura de las bóvedas que se conocen en toda el área maya. Sobrepasa los 4 metros y 4.15 aproximadamente, y no hay ninguna otra bóveda que se conozca como tal, ¿no?, como bóveda de una sala con esas dimensiones. Esta bóveda no está completa, está parcialmente conservada porque se derrumbó en su momento, pero sí que constata que es que la arquitectura que se hizo en La Blanca fue una arquitectura de unas dimensiones colosales. Pensemos que las puertas de las salas de toda esa zona de la Acrópolis tienen 4 metros de alto, cuando lo normal en el área maya, los palacios tienen las puertas de 2 metros de alto, que ya es suficiente, sí, sí. 1,90, ¿no?, para que pase. Allí son de los dinteles de Chico Zapote, estaban a 4 metros de alto del pavimento, ¿no? O sea, sí. Y las anchuras están de 4 metros, de más de 4 metros, pero las otras salas son de más de 3 metros también, o sea, las banquetas son de dimensiones colosales. ¿Hay alguna razón extraña que esos dos grandes palacios de la Acrópolis, ¿no?, uno que tiene forma de C y rodea toda la Acrópolis, y luego el Palacio de Oriente, son palacios realmente colosales, ¿no?, y una arquitectura única que ya te digo, estas dimensiones no son comparables a las que hay en Tikal, que tienen palacios, por supuesto, impresionantes y mucho más grandes, pero sin embargo no con esas dimensiones de la sala. Bueno, lo comentaba antes Isaac, la amplia experiencia que tenéis en nuestra disciplina, mucho más allá de estos 15 años excavando en La Blanca. Y sí me gustaría saber un poco vuestra valoración sobre cuál es la situación de la arqueología en la actualidad, nuevas metodologías aplicadas, en especial en arqueología americana prehispánica, nuevas técnicas para la prospección, como comentaba Isaac al comienzo de nuestra charla, las nuevas posibilidades que ofrecen sobre el campo, cómo han evolucionado los planteamientos en los últimos años, etcétera. Bien, recuerdo ayer en las sesiones que organizasteis, que se impartieron ayer, ¿verdad?, que comentaban nuestros colegas de Old Dubai y de Egipto, que obviamente en estas últimas, sobre todo en esta última década, todo lo que han sido los avances técnicos, ¿no?, que nosotros podemos utilizar como herramientas en arqueología, la verdad que pues, se han multiplicado y crecido enormemente. Tanto análisis de laboratorio, técnicas arqueométricas, los colegas ayer mencionaban el uso de la estación total, que por supuesto nosotros desde el principio, ¿no?, ya empezamos a utilizarla para que da muchísima mayor precisión, pero quizás, y algo que fue novedoso en nuestro proyecto, porque todavía no se utilizaba en el área maya, que supiéramos cuando nosotros comenzamos, en ningún proyecto se había utilizado, fue la introducción del escáner láser, ¿no?, es decir, las nuevas tecnologías digitales. En este caso lo hicimos en colaboración con la Universidad de Florencia. Sabéis que en Italia llevan muchos años, ¿verdad?, sí, trabajando estos temas de documentación del patrimonio con esta tecnología, con el profesor Alessandro Melo. De hecho, incorporamos investigadores de su universidad a nuestro proyecto, que también han hecho sus tesis doctorales con nosotros. Y bueno, esto ha sido la verdad que algo, una experiencia única y bueno, muy, muy novedosa. Porque no solo es, a veces existe esa confusión, ¿no?, que el escáner láser uno escanea y crea esos 3Ds y hasta, yo que sé, hasta me dicen, no, pues si hasta el Corte Inglés puede escanear y hacer un levantamiento, claro. El Corte Inglés puede hacer de todo, cubre todas las áreas. Pero claro, lo nuestro es una investigación dentro de lo que se puede hacer con esta herramienta, en la que no solo es el levantamiento digital, sino es combinarlo también con la fotogrametría y, por supuesto, con el dibujo manual que nosotros seguimos haciendo. Entonces, lo que diseñamos fue una estrategia porque justo coincidió cuando empezamos con el uso de esta tecnología, que fue en el año 2012, que empezábamos a investigar una subestructura. La subestructura es lo que comentaba anteriormente, que los mayas tenían pues, esa práctica, que era que ellos construían un edificio, lo utilizaban X años y luego lo clausuraban. Por eso lo rellenaban todo en su interior, por eso las pinturas murales de Chinonchel, la estancia estaba totalmente rellenada. Entonces lo rellenaban todo, 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 y encima, digamos, de esa estructura clausurada, de ese edificio clausurado,
construían otro más grande. Y así sucesivamente. Es lo que siempre popularmente decimos que recuerda a las muñecas rusas, las matrioscas, ¿no? Uno, sí. Un edificio dentro de otro. Claro, y en arqueología maya estos edificios que están dentro de otros se les llama subestructura. Claro, encontrar una subestructura en arqueología maya pues siempre es algo estupendo, ¿no? Porque si el edificio ha sido clausurado y no ha sido destruido por los mayas, en parte, pues es encontrar algo, pues un vestigio único y, bueno, que siempre da muchísima información. Pero, ¿qué ocurre? Para encontrar esas subestructuras, como están dentro de otras, pues se puede producir que a veces el afán, el deseo por encontrar subestructuras y tumbas haya llevado a muchas destrucciones de las arquitecturas de época posterior. Y, pues, sabéis que nuestro planteamiento es una arqueología de conservación del patrimonio, ¿no? De destruir para sacar otras cosas. Pero en esta ocasión tuvimos una oportunidad única. Lo que estáis viendo en la imagen que está marcada con esas líneas de colores, es una imagen un poco complicada de entender, es toda la parte de abajo, digamos, la mitad inferior, es la mitad inferior de cada uno de los levantamientos. Es un edificio que está debajo de esos grandes edificios que comentábamos antes, que están en la cima de la Acrópolis. Y tuvimos la oportunidad de poder excavarlo porque solo habían sido cubiertos por tierra y piedra, es decir, no había una construcción formal que los ocultara. Y, claro, fue una experiencia maravillosa encontrarnos con una edificación que los mayas habían abandonado allá a comienzos del siglo VII, VIII, perdón, y que nunca nadie había vuelto a entrar ni a ver porque se había mantenido oculto. Un edificio, por supuesto, con sus puertas, con sus estancias, con sus relieves, con sus pinturas. Y para hacer esta excavación y efectivamente poder entrar por la puerta, ¿no? Por las puertas, entrar por las puertas que también habían sido clausuradas, hicimos este sistema que estáis viendo que era de un escaneo diario, ¿no? Digamos, el escaneo diario. Claro, eso implicaba mucho trabajo porque veníamos de campo después de realizar los escaneos y procesar toda esa información. Y una vez procesada esa información, pues íbamos obteniendo una información muy privilegiada al momento, casi con 2-3 días de trabajo que nos permitía ir planteando nuestras hipótesis de excavación. Es decir, bueno, pues ahora vamos a entrar aquí. Los mayas, la verdad que siempre respetan mucho la simetría, pues deducimos. Por este levantamiento que tenemos, claro, tal vez que es tan importante para nosotros trabajar con planos, donde poder ubicar nuestras excavaciones. Entonces, pues aquí seguramente está la puerta, vamos a hacer aquí la trinchera de aproximación, efectivamente la planteamos. Y ahí encontrábamos la puerta clausurada, ¿no? Con sus sillares y tal. Y claro, llegaba el momento que había que ir quitando cada uno de esos sillares, poco a poco, que ellos habían puesto con extremo cuidado. Es una excavación que da mucho trabajo, porque claro, yo al clausurarlo todo está todo perfectamente rellenado. Y luego la emoción, ¿no? La emoción de entrar por esas puertas y encontrarnos, como la sala de esta subestructura, con su bóveda intacta, nuevita. Porque claro, las de arriba son cuartos maravillosos, pero lamentablemente el paso del tiempo ha hecho que se derrumbaran prácticamente las cubiertas. Y ahora encontrarlo ahí, y al ir quitando la tierra, a ver que también había pintura mural y había representación jeroglífica, bueno, la verdad que la emoción es enorme, ¿verdad, Gaspar? Sí, sí. Bueno, y lo que estamos viendo en esa imagen, que quizás es un poco hermética, ¿no? Pero vemos en la parte de arriba el alzado, ¿no? Vemos los edificios de arriba mayores, ¿no? Que es lo que están a la vista, y abajo lo que es la subestructura, tal y como va apareciendo. Y las dos imágenes de abajo son dos plantas. Una en que se ven los edificios superiores y cómo asoman por la parte más hacia abajo, la parte de la subestructura. Y luego en la última vemos también lo que sería como si fuera una radiografía, porque estamos viendo unos túneles existentes y los edificios. Todo esto es lo que nos permitía, son nubes de puntos, ¿no? Es lo que estamos sacando prácticamente después de los escaneos diarios, en que se unen esas nubes de puntos y sacamos esa radiografía, ¿no? Que te permite cortar por diferentes sitios y, como decía Cristina, adoptar estrategias de excavación, ¿no? Porque tú vas modificando, aparte que conservas la imagen de la excavación, que lógicamente se modifica al día siguiente, la conservas para cualquier comprobación. Este es un sistema nuevo, o sea, nosotros la idea era innovar un poco en él y sacarle el máximo aprovechamiento a la posibilidad que tenemos de mantener un escáner láser en la excavación todo el tiempo, ¿no? Y entonces poder ir siguiendo
y que fuera un sistema técnico que nos permitiera avanzar. El escáner láser se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? El escáner láser terrestre, como estamos viendo ahora. También en lo que se ha dicho antes del tema del LIDAR, ¿no? Que es tan de moda. Pero claro, eso está un poco fuera de nuestro trabajo normal. El LIDAR es un tema de prospección para grandes territorios, para poder sacar una información general que luego tienes que trabajar en tierra, ¿no? Obviamente, porque te sirve. Hombre, el LIDAR ahora está empezando mucho a ese nivel y está siendo como un poco sensacionalista. Está claro que consigue en el área maya una cosa que hasta ahora no se había conseguido, que es poder separar la vegetación del territorio, ¿no? De manera que tú puedes analizar un territorio con vegetación, pero antes con fotos aéreas no veías nada y ahora con el LIDAR ves el territorio, ¿no? Pero claro, lo que obtienes es una información que hay que interpretar, ¿eh? Entonces ahora faltan los buenos intérpretes, como pasaba con la teledetección en tiempos antiguos, que pueden interpretar esos montículos o esas sombras o esas líneas que aparecen, si pueden ser elementos defensivos, si son una calzada, si es algo que luego habrá que comprobar, o sea, eso sirve para prospectar y luego ir a puntualmente y a estudiar concretamente cada caso. Y en vuestro caso, además, el uso de las nuevas tecnologías, además de para documentar, también ha servido para que podáis hacer estrategias de conservación por las que habéis sido premiados. Recibisteis el premio de buenas prácticas del Instituto Arqueológico de América y desde luego Juanjo y yo tenemos la fortuna de haber leído vuestras memorias de investigación, toda esa parte de muy bien, lo hemos excavado y ahora qué, cómo lo consolidamos, cómo lo recuperamos y en eso creo que sois líderes, ¿no? En la manera de haber abordado la conservación muchas veces de estas subestructuras que, como habéis dicho, tienen una enorme fragilidad por la situación estratigráfica en la que se encuentran y bueno, pues os ha llevado a ser reconocidos por esa labor. Gracias, Isaac. Gracias, Juanjo, por leeros esos informes. Sí, a veces esas letras de unidad 6A. No, tenéis muchísimo mérito. Ya sabéis lo que son los informes de excavación. Tiene que gustar mucho la arqueología para poder leer eso, porque no es lo mismo luego ya cuando esa información, ¿verdad?, se presenta en artículos o en libros. El informe es algo duro. Además que hacemos siempre con muchas prisas porque, claro, es que pasa enseguida el tiempo, llegamos, hay que procesar los datos, enviarlos, pero vemos que sí, que los lee alguien, ¿no? Sí, sí. Gracias. No, todas estas cosas, el tema del premio que recibimos del Instituto Arqueológico Americano, pues es una compensación, un poco de un reconocimiento de un trabajo que, bueno, pues es un trabajo que se hace muy poco a poco y muchas veces sin ningún reconocimiento por parte de nadie. Y la verdad es que, tanto en el sentido del planteamiento de que fuera nuestro trabajo siempre vinculado a un tema de desarrollo, que es uno de los principios y la interacción con la sociedad inmediata, ¿no? Y tanto también por la utilización de esas nuevas tecnologías que empezábamos desde un principio ya con Estación Total, pero luego tratar de explotar al máximo esos resultados, pues creo que incluyeron y ha dado lugar a eso, a un trabajo en estos 15 años, ¿no? Que hemos aprendido mucho, que hemos aprendido mucho también de la relación con la sociedad y que hemos aprendido una cosa que ya veíamos entonces cuando empezamos, y es que no es posible hacer ahora un proyecto de patrimonio aisladamente, ¿no? Sin plantearnos que a la vez eso tiene que tener un desarrollo social, económico, vinculado, que el patrimonio sea como un motor para ese desarrollo y que eso quede patente y sea sostenible, ¿no? Todas esas cosas que parecen ahora ya prácticamente obligatorias, ¿no? Pero pues hace 15 años no estaba tan claro, ¿no? Era algo que todavía era incipiente. Entonces, esto ha sido pues como una especie de proyecto piloto que bueno, que hemos podido demostrar que eso se puede hacer y que se puede hacer aplicando las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que tenemos. Y esas nuevas tecnologías que parece que han venido para quedarse con más fuerza todavía en la situación actual, ¿cómo pensáis que pueda afectar los últimos acontecimientos al desarrollo de las investigaciones, sobre todo en el mundo de los proyectos colaborativos y de los proyectos entre distintas instituciones, disciplinas,
y también con presencia como, como son los vuestros en las comunidades locales. Bueno, tenemos aquí una gatita. Ha venido a, es que a los felinos les suele gustar las ruinas arqueológicas. También puede participar, ¿eh? Sin problema. Sí. Claro, si estuviéramos en el área maya, a lo mejor ahora que acabas de mencionar la nueva situación, no sé si te refieres a lo del COVID. Sí, por ejemplo, sí. Ahora está claro que están llegando muchos más animales a la zona. Claro, si estuviéramos allí habría sido un jaguar. En vez de un pequeño felino, habría sido un gran felino, ¿no? Este pequeño felino. Entonces nos preguntabas, Isaac, cómo el nuevo panorama, no sé si te referías ahora a esta situación que estamos viviendo actualmente o al hecho de poder desarrollar nuevas tecnologías. Yo creo que va un poco, puede ir un poco de la mano una cosa de la otra. Lo hemos visto en estos últimos meses cómo se ha desarrollado el mundo digital casi a marchas forzadas, ¿no? Esta misma presentación, este formato es una consecuencia del virus, del confinamiento, del teletrabajo. Y claro, cuando estamos hablando de que el futuro, por un lado, son la aplicación de nuevas tecnologías, pero por otro lado, el intentar hacer proyectos más colaborativos, más interdisciplinares, ¿hasta qué punto? O sea, a mí me parece un gran desafío, pero todavía no soy capaz de visualizar cómo va a ser ese futuro donde, por un lado, queremos hacer proyectos más participativos y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que los proyectos de investigación tienen que tener sí o sí una parte de transferencia social, prácticamente una responsabilidad, una obligación de que la excavación no termina cuando acaba la campaña arqueológica, sino que debe haber luego un ¿y ahora qué hacemos con esto? Pero a la vez, claro, ¿hasta qué punto esta especie de distancia social a la que vamos a estar obligados puede condicionar esa manera de entender la investigación y los proyectos? Yo espero sinceramente que esa distancia social sea algo ahora coyuntural, francamente, en todos los niveles. Lo estamos sufriendo también en la universidad con el tema de las clases, ¿sabes? Clases online en vez de presenciales. Por supuesto, esta iniciativa de ahora es fantástica y que bueno que a lo mejor ha sido propiciada por esta situación, pero bueno, mantengamos lo bueno de estas cosas y no nos olvidemos de las relaciones sociales. Ese sería el fin de nuestra civilización. Somos arqueólogos, nos dedicamos a estudiar, ¿verdad?, a la humanidad. No podemos caer en esa trampa, que a lo mejor puede parecer muy fácil, que todo el mundo digital sustituya las relaciones personales y las relaciones humanas. Yo desde luego no me gustaría participar en eso y espero que no sea así. Sería nuestro final. Sí, bueno, de todas maneras, la situación de la pandemia que hemos sufrido es una situación especial que, por supuesto, ofrece también oportunidades especiales para afrontar el tema de la gestión del patrimonio, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, estamos viendo la imagen del centro de visitantes en donde está la maqueta hecha, como decíamos antes, que es la maqueta hecha en piedra, ¿no?, a pequeña escala. Y luego al lado tenemos otra maqueta ya tecnológica, ¿no?, una maqueta que es una impresión en 3D del a pequeña escala, claro, de todo lo que es la Acrópolis de La Blanca, ¿no? Claro, esta se llevó allí, se tuvo que imprimir en España y luego se llevó allí, se colocó en esa urna, que ahí está también como un ejemplo de esos dos mundos que conviven, ¿no?, las nuevas tecnologías y el estudio real con los medios habituales de allí. Pero de todas maneras, lo que yo quería decir es que la pandemia es una ocasión para replantearse todo. El tema de la comunicación digital, el tema de la distancia personal, muchas cosas y sobre todo, ¿cómo va a seguir este tema tan habitual como es la visita pública a un sitio arqueológico? ¿Cómo va a funcionar este centro de visitantes que hicimos? ¿Va a tener cambios, no? Yo creo que esto es un tema muy interesante que ahora en todos los centros preocupados por el tema de la conservación del patrimonio y especialmente el patrimonio arqueológico, que a veces está en situación peor, se tienen que plantear. Nosotros siempre desde el principio, tanto la Universidad de Valencia, que siempre nos ha apoyado con la Fundación 07, una fundación también de
operación que nos incluye también compensación para la construcción de este centro de visitantes, como la Universidad Politécnica de Valencia, que también con diferentes aportaciones de un centro de cooperación al desarrollo, y es la propia universidad que también ha estado apoyando los trabajos, y desde los propios mecanismos nuestros de investigación, nosotros ahora estamos trabajando ya en grupos de investigación que están pensando en qué pasa después de la pandemia, qué ha pasado, cómo va a influir el COVID-19 en nuestra forma de ver el patrimonio y cómo va a evolucionar. Yo confío que ahí en esa zona no va a tener un cambio sustancial, porque todas las limitaciones de distancia personal y todo esto, pues salvo que arrasara la pandemia allí, pero no es muy probable por las condiciones que tienen y las condiciones naturales. Pero desde luego sí que va a haber un cambio de muchas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados. Ya digo que nosotros estamos ahora haciendo algunos estudios específicos para ver, no solamente en estos sitios arqueológicos, sino en general, cómo va a cambiar la visión que tenemos del patrimonio y de la utilización y la gestión del patrimonio en estos momentos. Yo creo que va a suponer el fomento definitivo y hacia la proyección social del patrimonio a través de las nuevas plataformas digitales. Lo estamos viendo ahora, precisamente las jornadas europeas de arqueología tienen una vertiente totalmente digital, que es decir, que también, bueno, dentro de los aspectos positivos, pues puede que suponga una nueva visión de cómo proyectar el patrimonio a la sociedad a través de nuevos canales. Sí, mucho, claro, más amplios y que claro, Esas son las cosas buenas que yo digo que tenemos que aprovechar e incorporar, pero sigamos yendo a los congresos y veamos a los colegas, vayámonos a tomar algo juntos, ¿verdad? Después de dar nuestras ponencias, hablemos entre los pasillos a nuestros estudiantes, que nos vean la cara, que podamos interactuar con ellos, es decir, que no dejemos de lado eso por priorizar este descubrimiento, ¿verdad?, del mundo digital, es decir, incorporémoslo, pero no sustituyamos lo otro. Yo creo que nunca se podrá sustituir, porque es lo que comentaba Isaac ayer, que precisamente somos seres sociales y va implícito en nuestro ADN pues tener que socializar con otros compañeros. Entonces, es un poco lo que decía Cristina, de si dejamos de socializar, a lo mejor dejamos de existir como especie, ¿verdad? Claro. Puede que sea un poco apocalíptico, ¿no?, esto, pero por lo menos hasta cómo hemos funcionado ahora, podremos ser otro tipo de desarrollar otro tipo de relaciones, pero ya no serán las que nos llevan acompañando prácticamente desde que estudian gente como investigadores como Manuel Domínguez y el profesor Enrique Baquedano, nuestro origen, ¿no? No sé en lo que nos transformaríamos, pero no es lo que hasta ahora hemos conocido. Juanjo, ¿tenemos tiempo para una pregunta más antes de dar paso al chat y a que los asistentes pregunten lo que consideren? Sí, sí, vamos bien de tiempo. Yo creo que sí que podemos preguntarle algo más. Nos gustaría saber, está claro que lleváis 15 años excavando en La Blanca, que os están proporcionando una riqueza arqueológica increíble, con unos matices inmensos, pero sí que nos gustaría saber qué otro yacimiento os gustaría excavar o en qué nuevo proyecto os gustaría meteros de cara al futuro. Bien, pues, bueno, a nosotros nos gusta excavar y trabajar en cualquier sitio del área maya. La verdad que por nuestra experiencia, que hemos empezado en el norte de Yucatán, hemos tenido oportunidad de trabajar en muchos otros sitios, incluso en la costa sur, en la región de la costa sur de Guatemala. Es decir, que de norte a sur hemos recorrido diversas ruinas y oportunidades de trabajo y todas son, pues, de cada una hay una experiencia, pues la verdad que fantástica. Entonces, La Blanca, pues han sido 15 años, consideramos que ya eran quizás suficiente para, como lo llamamos, para esta primera fase, es decir, no descartamos en algún momento, ¿verdad?, volver, por supuesto que no, o que alguno de nuestros investigadores que trabajan con nosotros quieran tomar el relevo y continuar allí, porque la verdad que este proyecto también, aparte de las relaciones sociales con la gente, ¿verdad?, del entorno de ahí, ha sido lo que hemos logrado crear los investigadores. Somos una auténtica familia, nos llamamos los peleberos, ¿no?, del proyecto La Blanca. Y bueno, y yo estoy segura que algunos de ellos pues querrán continuar, ¿verdad?, con este trabajo, y la verdad que ellos estarían deseosos de seguir en La Blanca. Entonces, no descartamos volver, La Blanca, está Chilonché, otros muchos sitios de esa zona, o en cualquier otro,
Pero lo que sí ahora estamos haciendo desde hace 4 años es también estamos desarrollando otro proyecto que además se llama de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural y en el que estamos, digamos, trabajando en distintas zonas del área maya. No solo en Guatemala estamos en Tikal y en otro sitio espléndido que es Quiriguá, sino también, como estáis viendo en la imagen, en Yucatán, en la maravillosa Uxmal, concretamente en el Palacio del Gobernador. Y entonces, este es un proyecto, de momento, que es de documentación de la arquitectura maya, aplicando las nuevas tecnologías digitales y para que puedan enlazar, contribuir a la formulación de proyectos de excavación y de conservación de esas edificaciones en las que estamos trabajando, ¿verdad? Como lo que estamos viendo ahora. Bueno, está claro que ese proyecto está el énfasis en utilizar las nuevas tecnologías que tenemos ahora disponibles para conseguir una documentación muy precisa, tanto fotogramétrica como de volumétrica, ¿no? Con el escáner láser de edificios, y de hecho lo hemos hecho en el Palacio del Gobernador, obteniendo los mejores planos que existen hasta el momento de este edificio. Sin embargo, también se vincula, en este caso concreto, en que hay un proyecto de excavación que se ha puesto en marcha en estos momentos y que nosotros estamos, esta imagen que vemos aquí es precisamente pues, Ricardo, uno de nuestros chicos que está preparando el doctorado, trabajando, tomando fotos para reconstruir fotográficamente, o sea, con fotogrametría, esa subestructura que acaba de aparecer apareció hace unos meses y ha sido una gran novedad de la arqueología en México, en el Palacio del Gobernador de Uxmal. Esto es una contribución, es un trabajo, no estamos haciendo la excavación propiamente nosotros, pero estamos colaborando en esa fase tan importante que sirve tanto para una estrategia de excavación y documentar lo que sale en la excavación, como para incorporarlo planimétricamente y tener una información muy completa que sirva también para que los que son los responsables de la conservación de sitios arqueológicos muy importantes, como Uxmal, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, etcétera, tengan una documentación muy precisa para establecer criterios y establecer también estrategias de conservación y planificar cómo hay que conservar estos edificios que están sufriendo muchos deterioros de muchas formas diferentes, tanto naturales como por la propia visita, etcétera. Entonces, yo creo que toda esta contribución a utilizar nuevas tecnologías para dar una información muy completa de la arquitectura y de la arqueología es algo muy importante que nosotros hemos iniciado esta marcha con un proyecto de investigación que ya llevamos 4 años, posiblemente vamos a intentar estar otros 4 años más trabajando con eso. Esto es financiado por el gobierno, en este caso del gobierno de Valencia, y bueno, y estamos teniendo unos resultados interesantes. De todas maneras, no descartamos, como ya ha dicho Cristina, que iniciar una excavación en algún otro sitio de la área de Maya que no se cantía, por supuesto. Estaremos muy atentos, Bueno, Juanjo, ¿te parece que abramos el chat? Sí, vamos a ver. Si os parece bien, vamos a leer las preguntas que nos han planteado los asistentes. María José pregunta, ¿cómo os organizáis para poder estudiar los materiales si no podéis traerlos a España? ¿Tenéis un equipo permanente allí en Guatemala? Interesante pregunta, María José, porque creo que esto es uno de los mayores problemas que podemos tener, ¿verdad?, en arqueología en el exterior. Entonces, ayer que escuchaba a los colegas de Egipto, ellos decían que ni siquiera se pueden traer muestras, la verdad que es duro. Nosotros, afortunadamente, muestras para lo que son análisis arqueométricos, carbón 14, es decir, todo lo que sería análisis de laboratorio, hemos podido traer y siempre la verdad que las autoridades guatemaltecas nos han facilitado, ¿verdad?, esa exportación de muestras para poder analizar, por supuesto, con sus debidos permisos. Claro, lo que no nos podemos traer son piezas ni muchos de los restos que se encuentran en la excavación. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es un laboratorio permanente donde albergamos en cada campaña de excavación pues los miles y miles y miles de fragmentos cerámicos que encontramos, porque en el área maya es impresionante, ¿sabes? Bueno, son cifras increíbles y ahí la encargada de seguir trabajando
con ellos a lo largo de todo el año, cuando nosotros ya nos venimos aquí, es Miriam Salas, que es nuestra colega guatemalteca, que es una de las fotos, ¿verdad?, que habéis puesto de presentación de inicio. Preciosa la foto. Es ella, un saludo a Miriam, ¿verdad?, si nos está viendo, aunque no sé por qué en Guatemala son las 3 o 4 de la mañana. Esta imagen, ¿vale? Los materiales allí, bueno, cerámica, la lítica, los restos óseos, que no hemos hablado de eso, pero bueno, es que hemos hecho unos hallazgos muy importantes de unos enterramientos que corresponden a la época de que la ciudad de La Blanca ya había sido abandonada, y son los muertos del llamado colapso, entre comillas, de la civilización maya clásica. Entonces, pues esos son un estudio, la verdad, muy, muy interesante desde el punto, ¿verdad?, de vista arqueológico, que hemos hecho con nuestra colega Vera Tiesler de la Universidad de Yucatán. Es decir, que también hacemos colaboraciones con otras universidades, pero todo eso se realiza en laboratorio. De manera que nuestros estudiantes que han hecho sus tesis doctorales sobre, no sé, por ejemplo, las figurillas mayas, nuestra colega Patricia Horcajada, pues ella pues ha tenido que hacer estancias o quedarse después de nuestras excavaciones más tiempo allí, pues analizando los materiales para su tesis. Ricardo, que ha estudiado la lítica, pues lo mismo. Es decir, todos los que han estudiado los distintos materiales han tenido que, claro, que hacer estancias de investigación allí. Entonces, más que tener un equipo permanente, que sería inviable de mantener, como nos pregunta María José, pues tenemos a Miriam, también un gran colaborador nuestro, el arquitecto Oscar Quintana, que siempre ha estado con nosotros desde los inicios, ¿verdad?, trabajando con nosotros, y lo que serían nuestros estudiantes cuando se tienen que desplazar para hacer estas investigaciones, o a veces nosotros mismos. Y todo lo que es la parte arqueométrica, toda la parte que es muy importante también de análisis del color, que lidera Marisa Vázquez de Ágredos y que se estudia aquí, pues eso sí que lo podemos traer porque podemos exportar, digamos, esas muestras y estudiarlo aquí. La arquitectura no nos la podemos traer, pero ahí sí que las nuevas tecnologías son una maravilla. Entráis por dentro, ¿no? Vais paseando. Sí, sí, porque hemos desarrollado también estas aplicaciones, bueno, nuestros colegas expertos en esto, de cueva virtual. Entonces podemos proyectar todo el levantamiento que se ha hecho digital y no solo entrar nosotros, que ya lo conocemos bastante bien, sino enseñárselo a nuestros estudiantes, ¿verdad? La excavación, eso por dentro, y mientras tanto, pues esos edificios, sobre todo las subestructuras, ¿no?, que no se pueden sacar a la luz, pues quedan bien preservadas. Y ojo, esto lo usamos aquí con fines científicos, pero luego son productos, estos productos, ¿verdad?, digitales, que sirven para la difusión en museos, en páginas web, etcétera, y que entonces también pueden contemplar todo el mundo, es decir, también los propios trabajadores que han estado excavando tan duramente en el interior de esos túneles ahí debajo del edificio, sacando toda esa tierra, que luego nos dicen tanto esfuerzo y lo vuelven a tapar. Digo, sí, la arqueología es así, lo tapamos. Entonces, lo vuelve a tapar, pero luego, con una aplicación que se puede instalar en el centro de visitantes, incluso ellos ahora todos tienen móvil, ¿no?, en celulares, y ahí lo pueden ver, ¿no?, esos 3Ds que hemos diseñado, tanto de la arquitectura y, bueno, por supuesto, también de los objetos. En esto sí que yo soy una gran defensora de estas tecnologías, pero sin olvidar la posibilidad, ¿verdad?, de ir al sitio y poder verlo personalmente. Mientras Juanjo prepara la siguiente pregunta que acaba de entrar, yo no me resisto a preguntaros, que seguro que lo teméis, pero como lo has mencionado, pues no me puedo resistir a preguntaros a dos grandes conocedores del mundo maya, tanto en México como en Yucatán, como en Guatemala, por el famoso colapso maya. Habéis comentado que en La Blanca los grandes edificios se abandonan hacia el siglo VIII, quizá un poquito antes, pero parece ser que ese abandono que ha dado lugar a tanta literatura y mitología, efectivamente es homogéneo siglo arriba, siglo abajo, en muchas de las ciudades de la zona del foco maya. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Bueno, es un abandono generalizado, lo que, como muy bien has dicho, no ha empezado al mismo tiempo, por ejemplo, en la zona de Petén, que todavía tenemos ejemplos de... Porque La Blanca, lo que es el abandono, es el siglo IX. El siglo VIII fue cuando clausuraron la subestructura, luego construyeron lo de arriba y el abandono es el siglo IX. Pero tenemos ejemplos
en la zona del Río de la Pasión, de abandonos ya en el siglo VIII, es decir, incluso mediados del siglo VIII. Pero mientras tanto, en esa época era un pleno apogeo, por ejemplo, de Uxmal, ¿no? Que estamos, hemos visto antes la imagen en el norte de Yucatán, porque claro, el área maya es muy extensa, muy grande. Entonces, digamos que estos episodios de abandono de las ciudades no se producen todos por igual, ni de repente, ni en un año, sino que son varios años que va ocurriendo. Las causas son múltiples, por eso es tan difícil de explicar lo que pudo haber ocurrido. Está muy estudiado, pues, por ejemplo, todo el tema de las sequías, es decir, el tema del climático. Muchos temas son como muy actuales de ahora, ¿verdad?, que podíamos relacionar, de crisis, son crisis que ocurren y que eso produjo, que era una, como los mayas eran tan constructores, tanto ya construyendo y construyendo ciudades, una sobreexplotación, ¿verdad?, de la población, venga a construir y abandonando un poco los campos sin tiempo, ¿verdad?, para dedicarlos a sus cosechas. Eso aunado a episodios de sequías permanente, pues pudo llevar, ¿verdad?, unas condiciones de empobrecimiento notable de la población y llegar un momento, pues bueno, de agotamiento, de esa pérdida de creencia, ¿no?, en los mandatos de los grandes líderes políticos religiosos que estaban quizás explotando excesivamente esta mano de obra, ¿no? Y luego debió ser muy difícil vivir en esa época con tantos reinos y ciudades mayas compitiendo entre sí, ¿no? Es decir, ya los conflictos entre unos centros y otros cada vez pues, se fueron agravando más. Eso implica también pues, el desgaste de la población participando en esos enfrentamientos, un poco como veíamos en las pinturas de Chilonché. Y, bueno, pues muchas otras causas que fueron llegados de pueblos de otros lados. Entonces, todo eso condujo a algo que es único, ¿verdad?, en la historia de la arqueología, que es que ellos abandonan, dejan su ciudad, pero no desaparecen. Entonces, se marchan, como estamos en un medio selvático, inmediatamente la vegetación se apodera, ¿verdad?, de esas arquitecturas, de esas ciudades, quedan totalmente envueltas, ¿verdad?, por esa vegetación, ellos se marchan, vuelven a formas de vida un poco más sencillas en el bosque tropical y claro, cuando ya llegan los españoles y encuentran estas ruinas, no se pueden creer que estos mayas que viven dispersos en el bosque fueron los constructores de estos centros, por eso decían en las primeras expediciones, uy, aquí seguro que han estado los griegos, los romanos, construyendo eso, no se podían creer que con esas formas de vida así más sencillas que tenían pues en el siglo XVI, pues fueran ellos los constructores de estas grandes ciudades. Sí. Bueno, el hecho en sí, o sea, hay que pensar siempre que el colapso se produce, por, como ha dicho Cristina, por una mezcla de situaciones, ¿no? La climática, la económica, la social, la crisis social, o sea, todos estos ejemplos que hemos tenido ejemplos en el siglo XX de crisis sociales, pero que ahí se combinan de una manera especial. Quizá a lo mejor una pandemia también de algún tipo, ¿no? Eso todavía no se ha podido saber. Pero está claro que hay una situación crítica que colapsa todo, colapsa el orden social y se abandonan estas ciudades que eran como un poco el emblema, las ciudades de piedra, ¿no? La arquitectura de piedra y los grandes edificios ya no se vuelve a escribir, se pierde un poco toda esa línea cultural que había y se abandona. Pero los mayas siguen y vuelven, y sabemos en La Blanca que luego vuelven a La Blanca pues a hacer enterramientos, a una serie de procesos, incluso de veneraciones. O sea, está claro que ese es un fenómeno muy singular, que desgraciadamente no tenemos tanta información como para poderlo determinar, pero sí que está claro que debía ser una conjunción de acciones de climáticas, políticas, sociales, etcétera, que llevaron a esa situación crítica en el siglo IX, X, y que poco a poco en todas las grandes ciudades se abandonaron. Quedaron algunos ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Chichén, algunas ciudades que todavía se transformaron en esas sociedades y siguieron sobreviviendo de alguna manera, ¿no? Pero está claro que el caso generalizado del abandono, ¿no?, de estos grandes centros construidos con gran esfuerzo fue un poco como un símbolo de que la sociedad, esa sociedad que quedaba, rechazaba esa base cultural anterior.
Ahora estamos haciendo un proyecto muy, muy bonito con Erika Meijide, nuestra dibujante, algunos de los dibujos más, recreaciones, recreaciones ideales, por ella que es una auténtica artista, de cómo era la Blanca en los determinados momentos. Y ahora estamos trabajando cómo eran estos edificios en su destrucción. Uh-huh. Es un trabajo extraordinario, extraordinario, porque, bueno, es un, lo estudiamos conjuntamente, entonces vamos viendo las distintas evidencias, pues yo las arqueológicas, las barbas viendo, bueno, pues ahora cómo pudo colapsar, ¿verdad?, esta bóveda en este momento, y Erika, pues lo que hace, le va dando vida a estos palacios, le va haciendo crecer la vegetación poco a poco, y ya nos va mandando, ¿verdad?, sus dibujos poco a poco, dice, ahora ya ha crecido un árbol aquí y tal, bueno, es un trabajo maravilloso. Porque nosotros queremos ver cómo era la Blanca cuando llegan estas otras personas, que son ya del clásico terminal o postclásico, y deciden que entierran ahí a sus muertos. Porque, es decir, la Blanca se convierte como en un lugar de la memoria. Ellos, estoy convencidos, que sabían que ahí hubo un esplendor en el pasado y quizás escogen en sus antiguos palacios, por allá no son habitables, para depositar ahí a sus difuntos. Y entonces, por eso son muertos que no están dentro de tumbas, están dentro del derrumbe. Y lograr, bueno, esa excavación también es muy interesante, todo el estudio bioarqueológico que hicimos con Beatriz, pues también fue muy bueno, sugerente, ¿no? Porque, claro, no los estamos estudiando en contextos fúnebres a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Las tumbas, las fiestas, etcétera. No, sino dentro del derrumbe, como colocan los bultos funerarios y como poco a poco todo eso se va cubriendo por los posteriores derrumbes hasta que llegamos nosotros en el siglo XXI y podemos caminar por las cubiertas de los edificios. Cuando llegamos están totalmente envueltos, son como montañitas llenos de árboles, de tal vegetación. Y claro, es solo a través de la excavación pues, que van emergiendo, ¿no? Qué interesante. Sí. Bueno, si os parece bien, contestamos a una última pregunta que nos plantea nuestro compañero Pedro Castro. Gracias por vuestra exposición del proyecto. Enhorabuena. Numerosas similitudes entre las condiciones y situaciones de la investigación en la arqueología de Americana Central y la arqueología andina o de otras regiones mundialmente conocidas por sus sitios arqueológicos, si me permitís, os quería plantear un par de cuestiones. ¿La arqueología en el exterior se enfrenta a numerosos problemas de gestión administrativa? ¿Habéis tenido algún problema en las gestiones con las autoridades de Guatemala? ¿Conocemos más o menos bien las ciudades y sus centros políticos con grandes edificios, como los de la Acrópolis de la Blanca o las áreas residenciales de los grupos de la clase dominante, pero no es frecuente conocer los barrios de la clase trabajadora, las áreas económicas especializadas o las aldeas de las comunidades? ¿Habéis hecho excavaciones o tenéis la previsión de hacerlo en alguna zona de estas últimas características, que además resultarán más próximas a las pobladoras y pobladores próximos? Sí, pues empezamos contestando la última pregunta. Sí. Por supuesto, es decir, nosotros, claro, cuando ahora contamos los resultados de la Blanca, obviamente pues lo que sale a la luz es la arquitectura monumental, la arquitectura de los poderosos, de la élite. Pero paralelamente se excava toda la ciudad, todo el asentamiento. Y lo que pasa es que en la Blanca, pues en las ciudades mayas, es decir, la población estaba muy integrada dentro de la ciudad. Es decir, los pobladores viven al lado de estas grandes edificaciones. Entonces, lo que ocurre es que sus viviendas son de carácter perecedero. Es decir, la tradicional choza maya, ¿no?, de materiales vegetales. Con lo cual, hoy en día no queda el vestigio, digamos, la construcción, sino queda el vestigio habitacional. Bueno, lo que nos gusta mucho a nosotros en arqueología de estudiar los desechos que dejan, ¿verdad?, las poblaciones. Entonces, al ser también una zona tan húmeda con inundaciones, muchas veces estas chozas se levantaban sobre pequeños basamentos de piedra y tierra. Esto sí que los hemos podido localizar muy bien en la Blanca, sobre todo en el sector oeste del asentamiento, y ahí cuando encontramos ya todos estos, digamos, además forman muy bien, ¿verdad?, forman patios, se ve perfectamente la estructura de los patios, ¿no?, de las plazas que conforman estas disposiciones de los basamentos, y luego ya ahí hacemos la arqueología de toda la vida, nuestros pozos, ¿verdad?, donde exhumamos los materiales y podemos deducir el tipo de actividad que se llevó a cabo. En la Blanca, bueno, aparte de la gran cantidad de cerámica que decía, pues nosotros llegamos a creer
en un principio, luego no lo pudimos demostrar, pero cuando empezamos era tanta la cantidad de lítica, de herramientas líticas que encontramos, ahí hay muy buen pedernal, que es nuestro sílex europeo, ¿verdad? Y pensamos que podía ser incluso un lugar productor, ¿verdad?, de herramientas. Pero bueno, eso no, que fuera sitio productor no lo hemos podido demostrar, pero sí que desde luego ellos tallaban, ¿verdad?, sus propias herramientas, sus utensilios, fabricaban, ¿verdad?, sus vajillas cerámicas, las consumían, cocinaban ahí, vivían ahí. Y luego toda esta parte de este tipo de arqueología es muy bonita, pues cuando nosotros viajamos, ¿verdad?, por el área maya y vemos cómo los pobladores viven en sus chozas, cómo son sus formas de vida. Y sobre todo, pues cuando hemos tenido la oportunidad de internarnos en el interior de la selva maya, donde no hay población, donde no vive nadie, pero sí están los chicleros. Los chicleros son estos, como ellos les gusta llamarse, hombres de monte, que están en el interior de la selva maya buscando los árboles de chico zapote para extraer la resina de este árbol, que es con la que antiguamente se fabricaba el chicle de toda la vida, ¿no? Ahora se utiliza, ¿verdad?, como producto para la industria química. Entonces nos encontramos con estas personas que son como nómadas de la selva porque se van desplazando buscando los árboles y claro, ellos pues pernoctan, viven ahí el tiempo que permanecen ahí internados, que puede ser 22 días, un mes entero, salen, luego vuelven a entrar y entonces ver cómo viven, ver cómo utilizan las materias primas del bosque tropical, cómo se organizan. Ellos no llevan nada, nada, su machete. Por supuesto, el machete en la selva es fundamental. Entonces, cualquier cosa tienen que atar algo, con un bejuco, ¿verdad?, con un vegetal, hacer una cama de madera, una chocita, es decir, eso la verdad que es francamente emocionante. Y la otra pregunta con el tema de los permisos. Bueno, las relaciones siempre con las autoridades correspondientes que tienen que hacer, que dar los permisos, siempre suelen ser complejas en estos países y además de complejas cambiantes, es decir, no hay una legalidad establecida clara en la que sí, por supuesto, hay que pedir un permiso, generalmente enviando 10 copias impresas en papel y cosas por el estilo, hay que hacer un informe todos los años, o sea, está supeditado lógicamente a lo que sería un control por las autoridades correspondientes, pero ese control es muy aleatorio, ¿no? De pronto se complica mucho porque viene una cosa, cada año pueden pedir cosas diferentes, ¿no? Según las modas del momento y a veces pues pueden retrasar o incluso los plazos te pueden poner decir, bueno, usted tiene que pedir el permiso con 3 meses de antelación, luego cuando termine la excavación tiene que entregar el informe y lo tiene que entregar no sé cuánto y entre el permiso y el informe tiene que pasar 6 meses, o sea, cosas de esas que es imposible, ¿no? Sin embargo, luego al final todo es posible, ¿no? Entonces, es un mundo irreal o realismo mágico, digamos, que permite el que, aunque las condiciones son imposibles, al final hay que dedicarle mucho tiempo, hay que hablar con mucha gente, hay que hacer muchas cosas, pero al final se consigue, ¿no? Nuestra experiencia ha sido esa. Eso no quita que es muy desgastante, ¿no? Es una gestión de los trabajos de este tipo. Hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y mucho más, y a veces con imprevisiones de que pues, no llega el permiso a tiempo por cualquier cosa y tienes que inventar algo para decir, bueno, pues durante 15 días voy a tener que estar trabajando en este tema hasta que me llegue el permiso y pueda hacer. Pero bueno, es desgastante, pero bueno, al final dices, esto, la satisfacción es lo que... Merece la pena. Y se os junta el pasado, el presente, el futuro en esa misma realidad de la selva de Guatemala. Antes de terminar, pedir disculpas a Isabel y a Erika porque no tenemos tiempo para vuestras preguntas. Quizás si queréis contestar muy deprisa a Isabel sobre si tenéis pensado implementar las nuevas imágenes que obtenéis con las nuevas tecnologías en el centro de visitantes, con un sí, no, rápido. Bueno, eso solamente hay una cosa importante. No tenemos energía eléctrica en el centro de visitantes. Vale. Eso complica un poco las cosas. En el entorno de La Blanca, cuando llegamos, nos dijeron que estaba a punto de llegar la luz eléctrica y llegó el año pasado, a La Blanca, a la aldea de La Blanca. Ahora tienen como un 10% de los habitantes de La Blanca tienen energía eléctrica. Al centro de visitantes, que pasa la línea por delante, no se ha podido conectar porque es caro y no se ha hecho todavía. Pues es difícil con esos medios el poder implementar algo así. Pero bueno, de alguna manera, hombre, ya tenemos una impresión 3D. Vamos a ver si más adelante podemos hacer algo.
Y Enrique os felicita, os da la enhorabuena por vuestro proyecto. Juanjo y yo nos sumamos a la felicitación y aprovechamos para daros las gracias. Muchísimas gracias a Cristina y a Gaspar. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un placer conversar con vosotros y ojalá sea la primera de muchas. Y Juanjo, ahora que nos toca. Pues nada, como saben, estamos llegando ya a la recta final de este ciclo de mesas redondas. Y hoy, a la 1 en punto, celebraremos nuestra cuarta y última sesión, donde los doctores Miquel Molist y María Eugenia Obed nos brindarán la oportunidad de conocer un poquito más los dos proyectos en los que están trabajando. Me refiero a las excavaciones, por un lado, de Tel Jalula y, por otro lado, de la ciudad fenicia de Tiro. Hasta entonces, muchas gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias a vosotros y, sobre todo, sí que quisiéramos expresar nuestro enorme agradecimiento al programa de excavaciones en el exterior, que de esa forma ininterrumpida durante 15 años nos ha estado apoyando. Con las dificultades que genera un proyecto arqueológico de este tipo, estos apoyos, apoyo financiero, pues ha sido fundamental. Si no, nada de lo que os hemos contado, por mucho entusiasmo que tengamos, se hubiera podido llevar a cabo. Así que, nada, felicitaros, en realidad, a vosotros, al programa, por esta fantástica labor que, sin duda,